Vale, hola otra vez. ¿Cómo estás, Gordo? Sebastiano, muchas gracias por hacer la entrevista conmigo y con Lightspeed Ah, Spanish. yo estoy muy agradecido a vos y bueno, y a toda la gente para poder compartir mis conocimientos y que otros compartan sus conocimientos con otros porque es la forma de vivir, Gordo. Así que de mi parte van a tener todo lo que quieran. Perfecto, sí, es la nueva manera de Sí. vivir, en mi opinión, sí. Compartir, sí, ayudar, ¿no? Totalmente, totalmente gordo. Bueno, entonces ahora tenemos la oportunidad de escuchar. ¿Puedes oírme bien? Perfectamente, sí, perfectamente te Vale, escucho. tenemos la oportunidad de oír tu acento, el acento porteño, ¿no? ¿Y Bien. de dónde viene el nombre porteño? Ah, ¿dónde vendrá el nombre porteño? Nati, ¿de dónde viene el nombre porteño? No sabemos, ¿no? ¿No? No, no lo sabemos, pero voy a Tal vez averiguarlo. sea Mirá qué la interesante, qué capital buena pregunta. es el lunfardo. Es como un lunfardo, es como un slang. No sé, los porteños se los ha llamado siempre porteños, en un modo despectivo a veces. En ¿Sí? un, pues, y a veces sí, por ejemplo, cuando vos vas a una provincia y te escuchan el acento, oh, sos porteño. Ah, vale, sí. Ah, vos sos porteño, y ahí usamos otra vez el vos. Sí, Pero en la claro. forma medio como de recheck. Sí. Así que. Pero voy a averiguarlo. Y Voy a averiguarlo. la palabra vos, por ejemplo, vos sos y eso, ¿es una forma de hablar muy, muy vieja? Esa forma, vos sos. Sí, pero sigue como en la arriba de lo común, ¿no? Sigue Sí. usándose, es muy común, en todas las clases sociales se usa, y es muy una palabra como para usar de muy canchera, muy coloquial, y es una forma también amigable de hablar. Sí, es muy común, es muy común. Sí. Tanto que muchos jefes o muchas personas que están en un rango alto, para hacer sentir cómodo al prójimo, por ahí, en vez de decir usted, le dicen, vos vení, que queda como algo muy amigable. ¿Se ha Ah, entendido o hablo más despacio? sí, Ah. entiendo, entiendo. Entonces es la mayoría de la gente en Argentina usa vos, ¿no? Sí, un Sí. 90%, y en ciertos casos no, porque para mantener una cierta educación, una cierta distancia de respeto. Vale. Y a ver, el uso de usted allí, por ejemplo, en España ya no se usa tanto, solamente en negocios, como en tiendas, restaurantes y eso, pero con pa los padres y la gente mayor, no mucho. Allí en Argentina, ¿qué pasa? Sí, acá se sigue usando y se usa bastante. No es tan común como antes. Sí. Pero cuando uno va a un negocio o va a comprar lo que sea, lo más ínfimo, uno tiende a decir, disculpe usted. Es una forma de respeto como para entablar. Quizás después cuando uno ya conoce al Sí. kiosquero o al panadero, ya después ya lo empieza a tratar de vos. Pero es una forma de demostrar respeto al prójimo. Se sigue usando más que nada por eso, y en los Claro. ambientes laborales se usa muchísimo, hasta con un Claro. compañero que tenga un puesto menor o un puesto mayor. Vale. ¿Y los hijos con los padres usan Sí, usted? en muchas familias todavía sí. Con mi papá especialmente nos tratamos de boludo. Sí, que iba, ay, pa, qué boludo que sos. Ah, vos sos un boludo. No, mira, no, cállate, deja de hablar boludeces. Nos hablamos. Pero otras familias de amigos míos tratan a sus padres de usted. Y no se contradice la palabra del padre. O si se contradice en una manera respetuosa. Más educada, ¿no? Claro, más educada, Sí, exactamente. Sí. vale. Y cuéntame, ¿cómo es la vida allí en tu ciudad? Bueno, acá es como una ciudad como todas las ciudades del mundo, muy cosmopolita, ¿no? Es una ciudad que va a mil, es una ciudad que está creciendo muchísimo, que está en constante cambio y reestructuración porque cada vez hay más autos, cada vez hay más gente, la ciudad está igual cada vez más bonita, cada vez Argentina va creciendo un poco más, entonces la ciudad se va adaptando y bueno, es una ciudad, acá lo llaman la ciudad de la furia. Por una vieja banda de rock llamada Soda Stereo.
la ciudad de la furia, como que implicaba de que acá se vivía a mil. Sí. A mil significa como exaltado. Sí, cuando uno va manejando o va laburando mucho, dice uno, estoy a mil. A mil, ¿no? Es vale. A mil, sí, estoy a mil. Entonces es una ciudad donde se vive a mil. Pero es una ciudad increíble porque mucha gente viene a educarse, mucha gente viene a trabajar. Sí. Y para la formación profesional de las personas es una ciudad excelente, como toda la ciudad del mundo. Sí. Bueno. Ya mi novia me dijo por qué nos dicen porteños. Ah, vale. Porque porteños viene de puerto. Y cuando los inmigrantes llegaban al puerto y se del dam, ¿no? Alrededor del río, estaban como, era gente que venía de los puertos y por eso se le dijo porteños. Ah. Y también hay un nuevo verbo que es cuando alguien viene a vivir a Buenos Aires, ¿cómo se dice? Aporteniza. Ah, vale. Te aporteniaste. Son vale. Porteños, te aporteniaste. Sí, es muy divertida. Vale, pero muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por la información. ¿Sabes? Otra cosa que he oído, no sé si es verdad, pero Buenos Aires es muy famoso por los teatros. Sí. ¿Sí? Y es como casi un arte allí, ¿no? De ir sí, al teatro. Sí. Algunas personas lo han dicho que esto viene desde Francia, que se heredó desde Francia. Y los teatros tienen estructuras muy de estilo francés, ¿no? Su arquitectura. Sí, sí. Es una ciudad que en su momento, cuando recién nacía, tuvo mucho esplendor, fue muy rica económicamente y se han hecho grandes teatros. Antes de ir al teatro, ir a ver danza, antes que existieran los cines, era como muy cool en Buenos Aires, era como muy cool. Y todavía la gente sigue siendo. El teatro, es más, mi novia trabaja en una empresa que vende tickets de teatro. Ah, y vale. Es increíble, tiene la misma asistencia tanto como la del cine. ¿Sí? Sí, venga. Sí. Es más, yo voy mucho al teatro. Sí. Vamos, ajá, muchísimo al teatro, sí. Sí. ¿Y por qué hay tantos vínculos con Francia? ¿Qué pasó? Y tiene que ver con la historia, ¿no? Muchos inmigrantes franceses han venido, mayormente los grandes arquitectos, ingenieros que han construido la ciudad, los que se las han encontrado, son franceses. Cuando estuve en Habana, en Cuba, también dije que ¿quién construyó esta ciudad? Y todo el mundo me dijo que fueron ingenieros franceses. Así que tiene que haber sido algo por un tema de educación en ese momento. Quizás en ese momento los grandes ingenieros eran más franceses que de otras nacionalidades. Sí, quizás sí, tenga que ver por ese lado, sí, quizás. Sí, no, vale. Por ahí capaz que el español o el portugués era más artesano, era más orfebre, se dedicaba más a otros rubros, como hoy en Argentina el chino se dedica más al negocio de los supermercados, o como... Claro. ¿No? Sí, quizás sí, en ese momento, pero sí es una estructura muy francesa, muy francesa. Sí. Y también se dice que Buenos Aires tiene como un ambiente de una ciudad europea, ¿sabes? Sí, estar en Buenos Aires es como estar en Europa. Sí. Yo he estado en ciudades como Lima, Bogotá, Montevideo, y son extremadamente distintas. Buenos Aires es una ciudad europea, es la Europa de América Latina. Sí. Pero tiene su parte latina, tiene su parte folclórica, tiene su parte que contrasta. Y quizás eso lo hace interesante para todos, ¿no? Sí. Y la gente, el look de la gente, es como un look muy europeo. Pero sí, sigue manteniendo sus costumbres bien criollas, ¿no? Sí. Criollas, ¿sabe lo que es criollo? No, 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 no conozco esa palabra. Criolla, sí, criollo viene desde, bueno, una palabra que viene de crianza. Y criollo es cuando se le dice a las personas que eran nacidas acá, ¿no? Hijos de inmigrantes podrían ser, pero los que se criaban acá, los que mamaban las costumbres, eran los críos, los criollos. Entonces ahí viene la palabra criollo, la costumbre. Por ejemplo, tomar mate es una costumbre criolla, una costumbre que viene de los gauchos. ¿Qué es eso? ¿Un mate, dices? Un mate, sí. ¿Qué es eso? Es como una yerba, ¿no? Viene de ramas, de yerbas, de tipo de arbolitos, que se pone acá, es como el té, ajá, le echas agua y tomas mate y lo vas tomando. Se toma caliente y se toma frío. Ah, vale. Sí, y esto es una costumbre. El mate en Argentina y en Uruguay es bien criollo, es lo más
significante. Vale. ¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A té o...? Sí, es muy parecido al té, Sí. pero es sin otro gusto. Y hoy por hoy las yerbas ya van procesando industrialmente, van cambiando y vienen ya aromatizadas, con sabor a naranjas, pero sí, de por sí es una planta que se procesa y sabe a tomar como una planta. Es tomar agua con el sabor de una planta, no del pasto, no de un árbol feo. Es una planta rica. Sí, Sí, pues, vas a tener que probarlo un día. Sí.